Muy buenas, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Bueno, pues en el día de hoy, como podéis estar viendo ya aquí en pantalla, os traigo de nuevo este reloj, el S999 4G LTE Smart Watch. Vale, es un reloj de pantalla cuadrada. En el día de hoy lo que os traigo son respondiendo a consultas que habéis tenido algunos suscriptores sobre este reloj, ¿vale? Sobre este reloj teléfono, porque de pantalla cuadrada hemos traído unos cuantos, como el Tigris Max, el Lenfolente, el Tigris Max S, pero todos esos son, dijéramos que solamente son relojes inteligentes, pero este, como ya habéis podido ver, ¿vale? Se desacopla de aquí de su correa y se convierte en un mini teléfono, ¿vale? Aparte de ser también un reloj inteligente, ¿vale? Bueno, en el día de hoy lo que os quería traer, ¿vale? Pues ya os digo, por las preguntas que me habéis hecho en los comentarios, contestando algunas preguntas, pues bueno, el tema principal son las aplicaciones esenciales, ¿vale? Que me habéis comentado que si se le puede instalar. Bueno, este teléfono reloj tiene un problemilla, ¿vale? Tiene Android 9.0. Entonces tiene un problema con el tema del ahorro de batería, con el tema de las aplicaciones. Tiene un problema que cuando entramos en el ahorro de batería no se puede desactivar las aplicaciones. Entonces, pues hay una forma de tener las aplicaciones esenciales como la del volumen o la del brillo, ¿vale? En este reloj teléfono, ¿vale? Pero por eso quería hacer el vídeo, para explicaroslo. Y aparte, pues también me habéis preguntado si se puede utilizar el teléfono reloj así, de esta manera, o sea, desenganchado y como si fuera un teléfono móvil, o sea, cuando llama, ¿vale? Pues si podéis ponerlo en la oreja o solamente funciona como manos libres. Y bueno, os dejaré, os lo voy a explicar ahora, pero bueno, os dejaré una fotografía, ¿vale? Para que veáis aquí a la izquierda, ¿vale? Os subiré dos fotografías aquí, ¿vale? Un par de fotografías para que veáis que este teléfono sí se puede, cuando te llaman, ¿vale? Tanto lo puedes poner en manos libres, ¿vale? Con el altavoz, o te lo puedes poner lo que es la cara, pegado a la oreja, y se escucharía como un teléfono móvil, ¿vale? Os pondré aquí las capturas, como os digo, aquí en esta parte, para que lo veáis. Pero bueno, en el día de hoy lo que más me preocupa y lo que vamos a ver son el tema de las aplicaciones esenciales, el tema del volumen, como os digo, el tema del brillo de la pantalla, cómo se le puede poner. Os voy a explicar por qué no se puede dejar fijo para que cuando se encienda el reloj, el teléfono, el S999, las aplicaciones salgan de nuevo. Solamente sale una, que es la de echar para atrás, ¿vale? En el menú. Y las demás, pues hay que abrirlas una por una. Lo único bueno, pues bueno, que hasta que no se os quede sin batería y lo apaguéis, pues las aplicaciones no van a desaparecer. O sea, eso es una cosa buena. Y podréis utilizarla tanto en YouTube como en audio, escuchando música, pues lo que queráis. Bueno, sin nada más, chicos, os voy a enseñar, lo voy a encender, ¿vale? Bueno, lo he desacoplado de aquí de la esta para que sea más cómodo explicároslo, ¿vale? Bueno, el tema de, como os digo, os invito a que veáis, os dejaré el enlace en la descripción, tanto de compra, ¿vale? De este reloj smartwatch. Bueno, reloj es, sí, smartwatch, smartphone. Os lo dejaré el enlace de compra, como digo, en la descripción. Os dejaré también el enlace de compra de estas correas, ¿vale? Que ya han salido, ¿vale? Para que no buscáis o probáis luego buscándolas. Y aparte, pues dejaré también el enlace a las aplicaciones esenciales. Y ahí lo podéis ver, le podéis echar un ojillo, ¿vale? Aparte del enlace del vídeo de Unbox y la Rewind, ¿vale? Pues si no lo habéis visto y habéis llegado a este vídeo, de este reloj tan chulo, que es un mini reloj de 2,86 de pantalla. Y bueno, chicos, lo vamos a hacer encenderlo. Está ya encendido, pero para que veáis, ¿vale? Aquí en pantalla, que ahora mismo tenemos puesta, como podéis ver, la aplicación de volumen, aquí a la derecha, la aplicación del brillo, a la izquierda, ¿vale? Vamos a dejarlo así. La aplicación de volver atrás, ¿vale? Como podéis ver aquí, ¿vale? Y arriba tenemos la aplicación, que esa ya os dije que lo accionar para ver la señal de wifi, la hora, la batería que nos queda, 49%, la fecha,
¿vale? La temperatura de la batería, ¿vale? Del reloj. Y eso está todo muy bien. Ahora, como habéis visto, si apagamos el reloj, le apagamos la pantalla y lo encendemos, pues sí se nos quedan las aplicaciones, ¿vale? Las aplicaciones transesenciales, como os digo. La única pega, porque si lo apagamos, que es lo que vamos a hacer ahora, y os voy a explicar lo que tenéis que instalarle, pues se nos desaparecen todas, menos esta de aquí abajo, porque esta va a través del tema de la accesibilidad, ¿vale? Esta de echar para atrás y la casita, para volver a la esfera principal, y esa sí nos saldría al principio al apagar el reloj. Pero como os digo, no hay ningún problema, porque al iniciar el reloj abrís todas las aplicaciones, y si cargáis el reloj y no dejáis que eso apague, ¿vale? Lo cargáis todas las noches, pues nunca se oirán las aplicaciones, como digo, de volumen, de brillo, etcétera, ¿vale? Se oirán siempre y cuando lo apaguéis y lo volvéis a encender. Ya os digo, si os tiráis 10 días o 15 días que lo vais cargando por la noche, pues no tenéis ningún problema, porque las aplicaciones estarán ahí. Y bueno, sin nada más, vamos a apagarlo, ¿vale? Bueno, decirlo antes de nada, que después se me va a pasar, que este reloj, no lo dije en el unboxing y en la review, tiene multitarea, ¿vale? Tiene una opción, si dejáis pulsar el botón, el único botón que tiene, de arriba, os sale entre opciones, ¿vale? Deslizar, para apagar, reiniciar y multitarea. Este reloj tiene multitarea, fijaros, ¿vale? Aquí tenéis el tema de la multitarea. Y bueno, chicos, también le hemos instalado, como podéis ver aquí, el OneDrive Assistant, que va muy, muy bien. Os lo enseñaré también en este vídeo, ¿vale? Primero veremos lo de las aplicaciones esenciales y después veremos el OneDrive Assistant para que veáis que funciona muy bien. Os voy a enseñar unas notificaciones que no han llegado, bueno, que haciendo la prueba. Y bueno, vamos a, como os digo, apagar el reloj, encenderlo, reiniciar, aceptar. Vamos a dejar aquí que vaya iniciando. Y como decía, chicos, pues en el vídeo de hoy, ¿vale? Pues como me habéis preguntado bastantes suscriptores del canal sobre estos temas, sobre el tema de las aplicaciones esenciales, si se lo podían poner, sobre el tema de si te llaman, como ya está iniciando, si te hacen una llamada o tú llamas, si lo puedes coger como teléfono, ¿vale? Cogerlo así, ponértelo en la oreja con el auricular. Y ya os digo que sí se puede, os dejaré, como digo, al principio la captura de pantalla para que lo veáis. Bueno, ya se me ha iniciado y ahora, como podéis ver, ¿vale? Como os decía, solamente me aparece la aplicación aquí abajo. Vamos a dejar esto que no se apague. Aquí, como podéis ver, tenemos la aplicación de echar para atrás y la casita, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Como veis, no nos sale el volumen, ni el brillo, ni la aplicación de arriba donde nos salía el tema del wifi, etcétera. Os voy a explicar primero las aplicaciones, ¿vale? Vámonos al menú. Las aplicaciones que tenéis que instalarle a este reloj si lo adquirís. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es ir al Play Store, instalarle estas dos aplicaciones. Como decía, chicos, le tenéis que instalar estas dos aplicaciones. Las dos hacen exactamente lo mismo. Bueno, yo le he instalado las dos. Podéis instalarle las dos o una de ellas, ¿vale? La de la del muñequito, esta de tipo Android azul, y la de la rueda dentada que tenéis aquí, que se llaman las dos Hidden Settings, ¿vale? Y esa aplicación, os preguntaréis que para qué es. Bueno, esa aplicación lo que hace es que nos mete en el menú de reloj, porque ya os digo que este reloj viene muy capado, ¿vale? Con el tema de las opciones de reloj, porque si nos vamos a configuración, ¿vale? Aquí, estas son las únicas opciones, ¿vale? Que trae este reloj por defecto. Y ya os digo que el tema de la batería, del ahorro de las aplicaciones, etcétera, notificaciones, no están aquí, ¿vale? En este menú, no sé el por qué, porque los demás con sistema operativo 7.1 de este tipo, o los relojes de circunferencia redonda como el Lenovo 14, Lenovo 14, sí lo lleva, ¿vale? Sí llevan el tema del ahorro de batería, etcétera, pero en este, con Android 9.0, investigando, dándole muchas vueltas,
no lo trae. Entonces lo que tenemos que hacer, como os digo, lo primero, antes de nada, instalarle Hidden Settings, una de las dos o las dos. Y bueno, chicos, a continuación de que le instaléis esa aplicación, le tenéis que instalar esta también, buscarla en el Play Store, Screen Rotation Control, ¿vale? Porque esta aplicación lo que nos va a hacer es controlar para ponerlo así, ¿vale? Así la pantalla, en vertical y en horizontal, ¿vale? Una vez que le instaléis esta aplicación, es fundamental que cada vez que iniciéis el reloj, la abrís, lo primero que hagáis es abrir la aplicación Rotation Control, ¿vale? Y aquí tiene una serie de opciones, a ver si se enfoca. Le damos a Landscape, ¿vale? Bueno, ya nos ha dicho ahí que le hemos dado a Landscape. Como habéis visto, se nos ha puesto en horizontal. Le damos a cerrar. Bueno, antes de cerrar, quiero que sepáis que esta aplicación lo que hace es que nos pone ahora mismo, nos ha puesto la pantalla en horizontal, así. Si le diéramos a la primera opción que pone Portray, ahí como podéis ver, la primera, eso es para poner la pantalla en vertical, ¿vale? Porque este reloj no tiene esa opción, no tiene la opción de girarse automáticamente como hacen los teléfonos móviles. Entonces, a través de esta aplicación, ¿vale? Os la dejaréis del Play Store, como os digo, ¿vale? Se llama Screen Rotation Control, ahí la tenéis. Y lo primero que hacéis cuando iniciáis el reloj es entrar en esta aplicación y configurarla en horizontal, ¿vale? Para que os sea más cómodo. Si salís algún día y lo vais a utilizar como teléfono móvil, ¿vale? Pues le dais a, entráis en la aplicación y le dais a Portray, a la primera opción, que es vertical. Bueno, dicho esto, chicos, ya lo tenemos en el teléfono reloj, el S999, en pantalla horizontal. Bueno, a continuación, lo que vamos a hacer, ¿vale? Bueno, antes de nada, os invito que os dejaré, como digo, el vídeo de las aplicaciones esenciales en la descripción de este vídeo, porque si no, el vídeo se nos puede llegar otra vez a la hora y no quiero que se alargue tanto. Ya lo tenemos hecho ese vídeo. Ahí instaláis las aplicaciones esenciales tal cual explico en ese vídeo, ¿vale? Las aplicaciones esenciales las tenemos aquí ya instaladas, que son esta que pone botón de volumen siempre visible, la de botón de brillo siempre visible, la de Bitphone Chance, que esa es para ampliar la fuente, ¿vale? Nosotros ya se la hemos ampliado a un 150%, tenía por defecto un 100 y eran muy chiquitas las letras, ¿vale? Instalamos también Back Button, como tenéis aquí, la aplicación Back Button, ¿vale? Y a continuación, vamos a ver, instalamos la de botón de brillo siempre visible, ¿vale? Estas cuatro se la instaláis, porque la última, si queréis la de tiempo y nota, también si queréis se la instaláis, que es la que sale arriba lo del tema del wifi, pero esa es opcional, ¿vale? Esa la dejo a vuestro libre albedrío, si queréis se la instaláis, si no, pues no se la instaláis. Bueno, una vez que tengáis todas las aplicaciones tal que os digo, vamos a repasarlas. Botón de volumen siempre visible, donde sale un altavoz, botón de brillo siempre visible, una bombilla, Bitphone Chance, Fonsice, ¿vale? Esta que pone A 2020, creo que es, ¿vale? Y aquí la de Back Button, ¿vale? Una vez que tengáis las cuatro, ¿vale? No hacemos nada, nos meteríamos en las aplicaciones que he dicho al principio, en una de las dos, nos vamos a meter en esta por ejemplo, ¿veis? Y aquí nos sale un menú, ¿vale? Pues esto sería el menú, dijéramos, del teléfono reloj, del S999, las configuraciones que se le puede hacer, tanto de wifi como tenéis ahí, de opciones del teléfono, de reloj, perdón, bueno, reloj-teléfono, porque al fin y al cabo también es un teléfono, un mini teléfono, y ahí tenéis todas las opciones, ¿vale? Entonces, donde nos tenemos que ir, que es lo que yo quiero explicar, que veáis que no se puede optimizar las aplicaciones en este sistema operativo, en el 9.0, aparte de que ya os digo que tenéis que utilizar esta aplicación para meteros en todas, no se verá y no se apreciará mucho, pero ahí veis todas las configuraciones que hay. Por eso, como decía, no sale por ningún sitio dentro del menú original de este reloj del S999
no sale por ningún sitio la optimización de la batería por aplicación. Entonces, con esta aplicación nos iríamos a... A ver si lo tengo yo por aquí. Si lo veo. Nos iríamos a esta opción. Ahí se me ha saltado. A ver si se ve. Apps. Esta que pone Apps. A ver si se aprecia. Apps y... Así. Notificaciones. Esta de aquí, ¿vale? Le pulsáramos. Vale, le pulsamos en esa opción. ¿Vale? En apps, app y notificaciones. Y aquí, como podéis ver, nos saldría el menú, ¿vale? Del tema de las notificaciones. Que esto ya os digo que no lo vais a encontrar. Por mucho que busquéis en el reloj dentro de las opciones, no aparece. A no ser que le instaléis esta aplicación, la de Hites, ¿vale? Una de las dos, o las dos. Son las dos iguales. Como digo, la busquéis en el Play Store. Y se la instaláis. Lo primero que tenéis que hacer, aparte de la aplicación Rotation Control, es instalarle esta aplicación, ¿vale? Y ahora, pues lo normal sería que aquí en acceso especial a las aplicaciones, a la apps, ¿vale? Que como podéis ver ahí, pone que hay cuatro que pueden usar toda la restricción. Pues aquí, si le diéramos en optimización de batería, la primera opción, ¿vale? Pues aquí, en teoría, nos debería salir arriba un pequeño menú que dijera optimización de aplicaciones sin optimizar y optimización de aplicaciones de la batería optimizada. Ya os digo yo que aquí no sale nada. Si le das arriba, te vuelve para atrás. Bueno, no hace nada. Y aquí tenemos solamente 5 o 6 aplicaciones, con lo cual ya os digo que no se pueden optimizar las aplicaciones en este reloj, ¿vale? Si alguno de vosotros que tiene este reloj lo ha podido conseguir de alguna manera, pues yo mira que le he dado vuelta y vuelta y vuelta, e incluso con esta aplicación, ¿vale? Y no se puede, no hay ninguna opción que te deje entrar en las aplicaciones para optimizar la batería de las aplicaciones y así conseguir de que la, como esta que tenemos aquí, pero esta va por el tema de accesibilidad, va diferente, ¿vale? Al tema de la optimización de la batería. Y ya os digo, no hay ninguna opción. Entonces solamente he encontrado esta forma de que podáis tener el tema de las aplicaciones de volumen, brillo, etcétera, en la pantalla. Pero ya os digo, os quería comentar esto para que lo sepáis. Pues si os queréis meter, bajaros la aplicación, que aquí en esta opción debería aparecer como en los vídeos que he hecho anteriormente de los demás relojes, y aquí aparecerían las aplicaciones para optimizarlas y para que no desaparecieran de la pantalla, y así cuando se inicia el reloj, el teléfono reloj, ¿vale? Pues ya no se nos irían de la pantalla. Pero bueno, no aparece, con lo cual tenemos que irnos. Aquí tenéis todo el menú, lo podéis echar un ojillo. Bueno, tenéis muchas opciones, ¿vale? Todo esto son las opciones que se le pueden tocar al reloj, ¿vale? En este programa. Pero como os he dicho, para encontrar donde nos hemos metido las notificaciones, vais bajando y pone en este que pone app y notificaciones, en ese que hay ahí, ¿veis? Que pone una, como una especie de campanita, ¿vale? Pues ahí os metéis, ¿vale? Y ahí os aparecerá en la parte de abajo. Bueno, tenéis el apartado de notificaciones también, por si queréis tocarle, o gestión de aplicaciones, ¿vale? O aplicaciones predeterminadas. Vamos, aquí le podéis tocar lo que queráis, pero ya os digo que en la opción de aplicaciones especiales y optimización de batería no podéis hacer nada, ¿vale? Está como bloqueada la opción y no os deja. Bueno, y dicho esto, vamos a salir de aquí. Como digo, estas dos aplicaciones son para entrar en la configuración de reloj, o bien Hidden Setting con el muñequito tipo Android en azul, o bien la ruleta esta, una de las dos, la que queráis. Solamente para eso, para que veáis, para que podáis trastear las opciones de configuración de reloj, y aparte para que veáis lo que estoy diciendo, que por eso lo vamos a hacer de esta manera, ¿vale? Lo del tema de las aplicaciones, que no se puede optimizarle la batería. Y bueno, chicos, una vez hecho esto, ya os voy a explicar la de Back Button, ¿vale? La Back Button necesita permiso de accesibilidad para que os salga aquí abajo siempre fija, aunque se apague el teléfono, el reloj teléfono. ¿Y esta cómo se haría? Bueno, pues esta tenemos que descargarnos, a ver si la tengo por aquí. Tenemos que descargarnos otra aplicación.
Vamos a ver. Aquí la tenemos. La aplicación del muñequito este que aparece con la mano abierta, que se llama Accessibility Sensing Show. ¿Vale? Esta, con el muñequito azul. Eso lo descargáis también del Play Store para... Porque ya os digo que es que no hay ningún menú de accesibilidad que se pueda acceder para darle a esta aplicación, a la Black Button. Es que ya os digo que este reloj tiene 4 configuraciones o 5 configuraciones. No es como el otro reloj de Android, un Android muy extraño. Pero bueno, haciendo lo que yo estoy explicando aquí, os irá bien, funcionará perfecto y irá mucho mejor que los otros relojes que hemos traído, porque tiene más memoria RAM, tiene más procesador, va mucho más fluido, solamente haciendo lo que estamos explicando en este tutorial. Bueno, como digo, bajéis la aplicación con el muñequito azul, Accessibility Sensing Show, la abrís, y aquí, como veis, aparece una frase que pone Open Accessibility. Ahí le dais, ¿vale? Y aquí os sale, como decía, por el menú del Android 9.0, ¿vale? Que debería salir en las opciones por defecto del reloj, pero no sale. Ya os digo que no sale nada de esto, ¿vale? Y aquí, como veis, tenemos la aplicación Back Button, ¿vale? Tenemos dos aplicaciones, la Back Button, que la vamos a activar. Ya está activada, uso de servicio. Esto lo tendréis desactivado, pues le dais, lo activáis. Y ya aparecerá cuando iniciamos la pantalla. Perdón. Cuando reiniciamos el teléfono, perdón, el reloj teléfono, se nos aparecerá aquí, como veis aquí abajo, ¿vale? Bueno, en la siguiente, la de botón de brillo siempre visible, pues también lo podemos hacer, ¿vale? Solamente nos acepta estas dos, ya la veis aquí que han aparecido, ¿vale? Aquí a la izquierda, 82 de brillo. Como digo, solamente nos aparecerían estas dos. ¿Veis? En accesibilidad no aparecen más aplicaciones, nada más que estas dos. Por eso digo que es una jodienda que... Bueno, salimos de aquí. Aquí nos sale un anuncio. Vamos a ver si lo podemos pasar. Si lo podemos cerrar. Ya lo hemos cerrado. Salimos de aquí. Vale. Y ya tendríamos esas dos aplicaciones, ¿vale? Tanto la Back Button, ¿vale? Como la de brillo, botón de brillo siempre visible, ahí permanente, para cuando reiniciemos el reloj, nos saldrían, ¿vale? Si la de brillo siempre visible no nos sale, pues nada más que coger y hacer lo que voy a decir ahora, que es muy sencillo. Nos vamos aplicación por aplicación. Hemos encendido, ya hemos hecho esto. Hemos encendido el reloj, ¿vale? Nos vamos a la aplicación de botón de volumen siempre visible, le damos, ¿vale? Como veis, ya no aparece aquí a la derecha. Cerramos, ¿vale? Nos iríamos a la de botón siempre de brillo, siempre visible. Ya la tenemos instalada. A darle en accesibilidad la opción de encendido, por lo cual no hay que hacer nada más. La de Big Bone Chance Bone Size, esa es para ampliar la letra. La podéis abrir, ¿vale? Y lo ampliáis el tamaño de la letra de los menús, a lo que queráis. Y bueno, y por último, chicos, nos vamos hacia abajo. Y si habéis instalado la de tiempo y nota, ¿vale? La abrís y como veis, se abre aquí arriba. Vamos a salir de aquí, vamos a la esfera principal, vamos a minimizarla. Y bueno, como veis ahí, nos sale la hora, ¿vale? La fecha, la batería que nos queda, siempre estará visible. Como digo, estas opciones que estamos utilizando ahora es para tener el reloj siempre encendido. Una vez que lo apagáis, tenéis que hacer todo el procedimiento, que no es un... Bueno, todo el procedimiento no, lo de la accesibilidad ya no lo tenéis que hacer. Tendréis que hacer desde Rotation Control para poner la pantalla horizontal, como está ahora, o vertical, como la queráis, ¿vale? Y abrir las aplicaciones de volumen, la aplicación de Note, ¿vale? La del tema del Wi-Fi, la del tema de la batería y la aplicación de brillo, que ahora haremos una prueba, para lo apagaremos el reloj, lo encenderemos a ver las aplicaciones que nos salen, que yo pienso que al darle acceso en accesibilidad a estas dos, que son las dos únicas que nos permite, ya os digo que no nos permite ni el volumen ni la de arriba, solamente nos aparece a esas dos, la de brillo siempre visible y la de echar para atrás y a la esfera, vale, esta de aquí.
Y bueno, chicos, pues así tendríais, si ahora apagamos la pantalla, ¿vale? ¿Veis que se ha apagado la pantalla? Ya lo llevaríais en la muñeca, o bien metido en el bolsillo, si lo encendemos. Pues como podéis ver ahí, ya tenemos todo el icono, ¿vale? Del brillo, del volumen, ¿vale? De echar para atrás y también la del tema, como digo, del wifi. En el momento que apagáramos el reloj, que lo vamos a hacer ahora rápidamente, fijaros que deprisa, qué rápido se hace. Lo apagamos, o sea, lo vamos a reiniciar. Bueno, pues esto me lo han comentado bastante gente, como os digo, y quería dar un pequeño vídeo, aunque al final se me extiende porque quiero que lo entendáis todo bien. Aunque, como digo siempre, si tenéis alguna duda, me lo hacéis en comentarios y yo de momento os la aclararé, ¿vale? Os aclararé. Ahora vamos a echar por encima un ojillo al tema del WatchGOI, del programa WatchGOI, que va muy bien en este reloj, que también me lo habéis preguntado, ¿vale? Fijaros, se está encendiendo. El programa de WatchGOI, pues es un programa, bueno, ahí ya veis que se no ha aparecido la de Black Button, que es para echar para atrás, ¿vale? Vamos a esto, que se nos apaga, está poco tiempo. Como veis ahí, la aplicación Black Button para echar para atrás y para ir a la esfera, y la de brillo, estas dos, como lo hemos activado en accesibilidad, que ya os digo que ojalá se pudieran activar todas las aplicaciones en accesibilidad, pero solamente nos deja estas dos de todas las que tenemos instaladas, ¿vale? Aquí tenéis la carátula, la esfera que tiene el reloj. Vamos a dejarle esta. Entonces, lo que hacemos ahora, veis, ahora se nos ha ido la de brillo, veis, la de la izquierda se nos ha ido. Bueno, pues nos vamos al menú y rápidamente ya aquí nos vamos a la primera, botón de volumen siempre visible, le damos. Bueno, antes de nada había dicho que vamos a hacerlo la de Rotation Control, porque como veis, por defecto el reloj se inicia en vertical. Otra jodienda, otra leche. Bueno, vamos para atrás. Bueno, lo primero que hacemos, como decía, es irnos a la aplicación de Rotation Control. Ahí, la pulsamos. Aquí se nos gira, porque ya digo que el reloj por defecto es como un teléfono móvil, es vertical. Y aquí le damos a Landscape, a la segunda opción. Landscape, se nos gira, se nos pone en horizontal. Cerramos arriba. Y bueno, ya lo tendríamos hasta que no se volviera a apagar el teléfono trabajando en horizontal. ¿Que lo queremos en vertical? Pues nada más que entramos en, otra vez en Screen Rotation Control. Y la primera opción, que podéis ver ahí, Portrait, ¿vale? La primera le dais. Vamos a darle. ¿Veis? Y ya se os pondría el teléfono reloj en vertical para utilizarlo pues como teléfono móvil, ¿vale? Si lo lleváis en el bolsillo, porque esto solamente os sirve si lo lleváis puesto así en la muñeca, no va a servir en vertical. Si lo lleváis en la muñeca o lo tenéis para ver contenido multimedia, lo tenéis que utilizar en horizontal. Con esta aplicación se resuelve este problema. Bueno, lo vamos a poner en horizontal, le vamos a dar a la segunda opción, a Landscape, ¿vale? Ahí lo tenemos ya, se lo ponen en horizontal, la cerramos. Y ahora lo que hacemos es, se nos ha ido el brillo, ya os decía yo que lo de la accesibilidad no es muy seguro, ¿vale? Se nos ha ido el brillo, bueno, pues le damos al botón de brillo siempre visible, ¿vale? Ya nos va a aparecer aquí a la izquierda, ya la podéis ver ahí, salimos de aquí. Como os digo, estas aplicaciones, os vais al vídeo primero de las aplicaciones esenciales, seguid los pasos para instalarle estas aplicaciones, la de brillo, volumen, la de echar para atrás, la de la casita, la de Black Button. Y una vez que la hayáis instalado, ¿vale? Ya os vais aquí, le dais los permisos, porque tendréis que darle permisos, según explico yo en el vídeo, porque ahora si lo vuelvo a explicar, nos tiramos aquí una hora y pico, ¿vale? Os vais primero a ese vídeo, después os venís a este y seguís las instrucciones, ¿vale, chicos? Venga, vamos a la carátula, vamos a menú, vamos a continuación a la última. Esta es opcional, como os digo, tiempo y nota. La abrimos, la cerramos y ya tendríamos aquí, vámonos, ¿vale? Ya tendríamos aquí las cuatro aplicaciones que nosotros utilizamos en estos relojes con pantalla cuadrada de 2,86 de diámetro, una pantalla muy grande, ¿vale?
Y bueno, pues ya tendríais hasta que apagáis ese reloj y lo volvíais a encender, que solamente es meteros la aplicación y ir abriéndola, ya se quedarían aquí permanente. Como digo, si apagamos el reloj, lo llevamos en la muñeca, lo llevamos en el bolsillo, ¿vale? Encenderíamos la pantalla y ahí tendríamos. Si ahora, por ejemplo, nos vamos al YouTube, que lo tenemos aquí, ¿vale? Nos metemos en el YouTube. Como veis, nos dice que tenemos el wifi, la señal de 100%, ahí arriba, como podéis ver. Nos metemos en el canal. Bueno, ahí lo tenéis, chicos. No soy la primera opción. Aquí tenéis el vídeo de la aplicación esenciales. Como digo, entrar en el canal, seguir los pasos, lo instaláis, ¿vale? Y después os venís y veis este vídeo, ¿vale? Los que tengáis el S999 o lo vayáis a comprar, le echáis un ojo para que tengáis las cosas claritas. Y ahora fijaros, ahora ya el volumen, pues ya lo podéis bajar desde aquí, ¿vale? Desde la pantalla, porque ya os digo que este reloj, bueno, hay los otros que tenemos, el Tigrisma y el Lenforente, pues tiene dos botones, pero es que este tiene solamente un botón, es que no tiene más nada. Entonces imposible, si estáis reproduciendo contenido multimedia. Vamos a encender la pantalla más. Le damos aquí. Ya la tenemos al 100%. ¿Vale? Como digo, estas aplicaciones para nosotros, sobre todo la de volumen, fijaros, desde la propia pantalla, como os digo, ya no tendréis que volver a utilizarla, o la de arriba que nos marca el wifi, la Note, la que os he explicado, que está opcional. Nosotros la tenemos puesta porque nos gusta. Si vemos vídeos, estamos escuchando música, a ver la temperatura del reloj, la batería que nos queda, la fecha, la hora, el wifi, la intensidad, o si le tenéis la tarjeta SIM puesta, pues pondrá LTE, ¿vale? Como que tenéis la tarjeta así. Y todos estos datos, pues nos gustan. El tema de echar para atrás, que lo tenéis aquí, es que si no le instaláis esto, chicos, el reloj no lo vais a aprovechar. Porque ya os digo, pues ahora si queréis bajar el volumen a este vídeo, o subirle volumen, o bajarle el brillo a la pantalla, o subirle el brillo, no hay ninguna forma de hacerlo. Ahora, no digo que no haya más aplicaciones. Nosotros, como ya hemos dicho en los diferentes vídeos que explicamos sobre el tema de las aplicaciones esenciales, vamos a bajar el volumen. Como os digo, lo hemos explicado en los diferentes vídeos, hemos instalado bastantes aplicaciones de este tipo. Y las que hemos encontrado son estas, ¿vale? Las que mejor funcionan, se pueden poner donde queramos la pantalla, fijaros, ¿vale? Se pueden mover todas, las tres, se pueden, a ver si me deja esta moverla. ¿Veis? La podéis poner donde queráis, nosotros la hemos puesto aquí, ¿vale? Porque nos gusta este sitio de la pantalla. Y como os digo, quería explicaroslo porque ya me habéis preguntado muchos suscriptores. Y bueno, chicos, sin nada más, vamos a salir de aquí. Ya tenemos las aplicaciones, veis cómo va hacia atrás, y nos vamos a ir a OneDroid. La aplicación de OneDroid os la dejaré también, ¿vale? En la descripción de este vídeo, os dejaré, bueno, la aplicación, os dejaré el vídeo, por si queréis instalarle la aplicación, que es súper completa, ¿vale? Te llegan las notificaciones muy bien, no sé si se nos habrá quedado alguna notificación aquí, no, ahora mismo no, pero bueno, lo vamos a ver aquí en el reloj. Nos metemos en la aplicación del reloj de OneDroid. Para ahí nos dice que ha conectado. Ya está conectado. Ya nos llegarían todas las notificaciones del teléfono. Esto va por Bluetooth, chicos. No va por Wi-Fi. El tema del Wi-Fi es diferente. Y si le tenéis una tarjeta así, esto no vale para nada. Esto es por si queréis llevar este reloj. Que ya os digo, es un reloj teléfono. No le veo mucho tema en ponerlo de esta manera, pero hay gente que también me lo ha preguntado porque le gusta llevar también el teléfono móvil y este reloj como reloj inteligente, como smartwatch. Entonces lo que hacemos, que ya os digo, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo a la aplicación OneDroid, que es esta. Tenéis que instalársela tanto al reloj como al teléfono que os vayáis a utilizar, y como os digo, va todo por Bluetooth, ¿vale? Os voy a enseñar un ejemplo. Como digo, no voy a explicar nada más sobre esta aplicación porque os dejaré el enlace para que veáis el vídeo. Como he dicho anteriormente, veis ese vídeo de la aplicación OneDroid para estos relojes con Android, y una vez que lo hayáis visto, os venís a este, ¿vale? Y le echáis un ojo aquí, que funciona muy bien, la aplicación en el S999, en este reloj teléfono,
mini reloj teléfono, ¿vale? Porque es muy pequeñito. Fijaros en mi mano cómo se ve, ¿vale? Y como os digo, pues aquí lo que tenéis que hacer, vamos a poner aquí esto. Lo que tenéis que hacer, pues aquí nos iríamos a notificaciones. Os voy a poner un ejemplo de las notificaciones, ¿vale? Que no han ido llegando, ¿vale? Te llegan notificaciones, quiero que lo veáis. Y la podéis responder a través solamente del Bluetooth, ¿vale? Sin wifi, ni wifi en el teléfono, ni wifi en el reloj, ¿vale? Aquí. Y bueno, pues voy a enseñar una, por ejemplo, una de texto, ¿vale? ¿Veis? Aquí nos ha llegado una notificación. Pone a Zahara, hola, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí como veis, esto sería una notificación de WhatsApp y aparece el simbolito. Como digo, esto no tiene nada que ver. Si tenéis una tarjeta SIM en el teléfono, en el reloj, perdón, esta aplicación es inservible. Esta solamente es para utilizar, lo vuelvo a reiterar, el reloj como teléfono, como reloj inteligente a través del Bluetooth, como un reloj normal, sin tarjeta SIM, ¿vale? Y entonces lo que podríamos hacer aquí, pues una vez que nos llega la notificación, ¿vale? Del WhatsApp, ¿vale? Como veis ahí, hola, ¿cómo estás? Pues tendríamos varias opciones, ¿vale? Vamos hacia atrás, ¿vale? Que no se ha metido solo. Bueno, ahí la tenéis. Tenemos escribir con voz. Escribir con voz significa que, por ejemplo, decimos, ¿y tú cómo te encuentras tú? ¿Vale? Lo vamos a hacer. Pulsaríamos. ¿Cómo te encuentras tú? Ahora vamos a intentar. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Veis? Y lo que nos hace es que nos escribe el mensaje, ¿vale? Del mensaje de audio, nos lo escribe en texto. Esto es otra cosa que me habéis preguntado, que si se podían mandar mensajes de voz. No, no se puede mandar. Sí se puede mandar si tenéis una tarjeta SIM dentro y el WhatsApp instalado, que funcionaría como un teléfono móvil. Si lo queréis hacer por Bluetooth, solamente lo podéis hacer así. O sea, lo hacéis por voz y os saldrá aquí el mensaje. Le dais a responder, que no lo vamos a hacer ahora, porque si no, lo que haría es mandar mensaje. ¿Vale? Estos son mensajes de pruebas que hemos hecho antes de hacer el vídeo. Vamos a ir hacia atrás. ¿Vale? Como veis, la aplicación de echar hacia atrás es muy importante, porque si no, es que volvéis locos, ya os digo. Si os compréis este reloj y no hacéis lo que os estoy explicando en este tutorial y en el tutorial de las aplicaciones esenciales, estos relojes son prácticamente inservibles, porque tienen un botón nada más, le da y te vuelve a la esfera. O sea que es una locura. Tienes que tener algún botón para echar para atrás, otro de volumen, etcétera. Bueno, chicos, vámonos al tema del vídeo, que creo que también podemos recibir vídeo, ¿vale? Con este programa, con el Quadroid, le damos. Vale, aquí podríamos responder, hemos recibido el vídeo, que ahora lo veremos. ¿Veis? Y lo mismo, escribir por voz, respuesta rápida. Le damos a respuesta rápida, bueno, pone aquí una serie de respuestas predeterminadas que las podemos configurar, ¿vale? Las podemos configurar en el teléfono. Podemos responder a través de emoji, con el teclado, le damos con el teclado, ¿vale? Nos aparecería aquí el teclado, aquí podríamos responder. Vale, está muy completo, ya os digo que esto es solamente hacia atrás, solamente por Bluetooth, ¿vale? Si no tuviéramos tarjeta SIM, porque por Wi-Fi pues no podemos contestar los WhatsApp, porque no tenemos la tarjeta SIM dentro, ¿vale? Bueno, también podríamos contestar, marcar como leído, ¿vale? Eliminar y descartar y eliminar. Bueno, ahora vamos a ver el vídeo, que también nos ha llegado. Vale, aquí nos llegaría el vídeo. Nos pone arriba la fecha, la hora. Le daríamos a reproducir vídeo. Bueno, vamos a darle al máximo. Queremos bajar el volumen. Vale. Vale, esto es un mensaje de prueba que yo he hecho. Vale, pero podríamos recibir vídeo perfectamente y responderle a ese vídeo. Vale, a través de Bluetooth del reloj. Echamos hacia atrás, aquí podríamos eliminarlo o reproducirlo. También podríamos recibir mensajes de audio. Veis aquí, hemos recibido un mensaje de audio a través de Bluetooth, de WhatsApp, del teléfono al reloj. Y le damos a reproducir. Mensaje de prueba probando el reloj S999. ¿Veis? Mensaje de prueba probando el reloj, ¿vale? S999. Entonces, si quisiéramos responder a este mensaje, nos iríamos al de abajo, donde aparece el microfonito.
¿vale? Porque arriba no aparece el mensaje de audio, ¿vale? Lo veis ahí, y abajo el mensaje de texto. Y aquí podríamos responder, como he dicho, con las diferentes opciones que tiene, ¿vale? A través de escribir por voz, por respuesta rápida, o emoji, o teclado, ¿vale? Podríamos responderle a este mensaje de audio. También podríamos recibir fotografía, que lo tenemos por aquí. Aquí tenemos un WhatsApp de fotografía, ¿vale? Aquí la tenemos. Ahí la foto, la vemos perfectamente, la podemos poner en pequeñita, ¿vale? O ampliar zoom dándole dos toques. Vamos hacia atrás. Y lo mismo, aquí podríamos, nos vamos hacia el mensaje de abajo. Lo mismo, aquí podríamos responderle a la fotografía con las opciones que ya os he dicho anteriormente, o bien descartarla y eliminarla. Ya os digo, este programa está muy bien. Por aquí tenéis más notificaciones, un mensaje de texto también por WhatsApp. Bueno, pues saldría, aparecería así, que ya lo, me parece que ya lo enseñé al principio. Esto es un mensaje de prueba, por lo mismo, podría responder. Pero bueno, esto es una pregunta que me había hecho varios suscriptores, que si se podía responder a través de Bluetooth con un mensaje de voz. No se puede hacer a través de Bluetooth, sí se puede dictar el mensaje por voz, pero como habéis visto anteriormente, te aparece el texto. Entonces le das a responder, o sea, le das con voz. Si luego llego, vamos a intentar, luego voy, ¿vale? Y esto te lo traduce en un mensaje de texto. Y le daríamos a responder y ya mandaría el mensaje, ¿vale? Pero que no se puede mandar mensajes de audio. Bueno, y esto era lo del tema de OneDroid, que quería que supierais en el día de hoy, ¿vale? Bueno, el tema de OneDroid, el tema de las aplicaciones esenciales. Esto que si no lo dejamos así, como no hemos puesto tiempo. El tema de las aplicaciones esenciales, ¿vale? De este reloj, del S999, el error que tiene, que lo pondré en la descripción del vídeo para que lo veáis, el error que tiene del tema de las notificaciones, del ahorro de la batería de las aplicaciones, que los demás relojes que hemos traído al canal sí lo tienen, pero este no. Pero bueno, como podéis ver, no tenéis ninguna pega en poderle instalar todas las aplicaciones de volumen, de brillo, la de arriba para wifi, ¿vale? La del tema de retroceder, el back button, o sea, le podéis instalar todas las aplicaciones. Os van a funcionar perfectamente. Fijaros que chulo. La verdad es que este reloj es muy chiquitito y tiene, como os digo, yo me lo llevo en el bolsillo. Me lo suelo utilizar a diario ahora últimamente, porque no me gusta llevar el teléfono móvil, que es muy grande. Mi teléfono móvil es un Huawei Mate 20X, que es el más grande que hay en el mercado, con una pantalla de 7.2. Y la verdad es que con este me lo meto en el bolsillo, le meto la tarjeta así, ¿vale? Aquí tiene los tornillos. Ahí lo veis, bueno, no sé si se apreciará. Bueno, ya os digo que os dejaré el enlace para que veáis el vídeo de el unboxing, la rewind de este reloj, de este mini reloj teléfono. Y como os digo, tendré las aplicaciones esenciales y aparte por el OneDroid, que va muy bien, las notificaciones llegan muy bien y se puede contestar muy bien si lo queréis llevar, como os digo, como reloj inteligente, sin tarjeta, sin dentro. Y bueno, chicos, pues en el día de hoy, como me habéis preguntado, vuelvo a insistir, muchos suscriptores, tanto visitantes del canal como suscriptores del canal, pues quería aclarar estas cosillas, que se quedaran claricas. De todas maneras, como un poquito lioso, si tenéis alguna duda, alguna persona que se vaya a adquirir este reloj y tenga alguna duda, que no se le haya quedado clara el tutorial de hoy, o alguna duda sobre otra cosa, como os digo, el tema de responder, vuelvo a incidir, porque también me lo habéis preguntado, se utiliza como de responder llamadas o hacer llamadas, como he dicho al principio, lo voy a dejar al principio del vídeo, las dos capturas, donde aparece el auricular. Cuando es un auricular, esa opción es como en el teléfono móvil, te lo puedes poner en la oreja y responder, aunque es muy chiquitito para ponerlo en la oreja, pero te lo pones, ¿vale? Te lo pones así, en vertical, y se escucha perfectamente. Y te oyen perfectamente también a ti, con el que estás hablando. Y si no lo quieres utilizar así, y lo quieres utilizar con el altavoz, como la mayoría de los relojes,
de los relojes inteligentes con esfera redonda, o el Tigre Smart, que es un, bueno, ya sabéis que hay otro subido al canal, que es un reloj cuadrado como este, como el S999, pero en el caso de este, al ser que se puede desacoplar y convertirse en un teléfono, pues sí lleva su opción, ¿vale? Lleva la opción de poder ponértelo en la oreja, utilizarlo perfectamente como un mini teléfono. Y bueno, chicos, no me quiero enrollar más, que ya al final se nos ha ido el vídeo a 46 minutos. Como digo, si tenéis alguna pregunta, me la dejáis en la caja de comentarios. En cuanto la vea, os contestaré, ¿vale? Os suscribís, si no habéis suscrito, si habéis llegado hasta aquí y os gusta este tipo de vídeos. Ya os digo que traemos mucha variedad, tanto relojes con pantalla cuadrada como el S999 de hoy, y relojes. En un próximo vídeo tengo pensado, no sé si en esta semana, porque lo llevo probando 10 días, o en la semana que viene, traer un Red Wing y un unboxing Red Wing, que hacemos las dos cosas juntas, del Lenfo Len 15, ¿vale? Que ya lo estamos probando, que también me habéis preguntado varios de vosotros sobre este reloj. Lo estamos analizando, lo estamos probando en exteriores, llevamos 10 días con él, o sea que hasta que no lleguemos por lo menos a los 15 o 20 días tengamos las cosas claras, no haremos el vídeo, pero bueno, como digo, lo vamos a subir pronto. Y bueno, chicos, no me enrollo más, os dejo aquí con el S999, reloj, teléfono mini de 2,86 de pantalla, muy muy chulo. Deciros, bueno, que ya lo sabéis, que no, por lástima, por desgracia, no es resistente al agua, es solamente IP65, resistente a salpicaduras de agua y a lluvia, poca cosa más, como el Copper Prime 2, ¿vale? Que ya lo hemos traído aquí de circunferencia redonda, que también es un reloj muy grande, y eso es una pega, pero bueno, tampoco lo va a tener todo. Está muy chulo, para dejar el teléfono móvil en la casa y llevarte este, y lo utilizas como tú quieras, como reloj inteligente o como mini teléfono. Venga, chicos, un saludo, me despido, hasta luego, chao.